No sabe cómo enderezar este equipo, ¿eh? La pelota va en dirección para la subida de Cardoso. No puede Cardoso, la quiere Musi. La tiene por arriba, quería, pero no pudo Galmarini. La prepotea. Ahora va a cerrar Galmarini. Galmarini que va a poner hacia el medio. Pelota para la subida entonces de Oliver Benítez. Benítez que la pone para Sosa. La tiene Sosa, Sosa que levanta el fuerte disparo largo arriba. Largo pelotazo para Morales. El que cierra es Díaz. Díaz que revienta la pelota hacia atrás. Morales si le gana en velocidad puede ser. Pierde igual la pelota a Díaz porque la tiene Tigre. Se viene con la pelota, viene el centro al área. ¡Ahí está! No pudo por el otro lado Menos y va para Galmarini. Galmarini hacia atrás. Lo canto, lo grito. Cardoso lo grita y está. ¡Gol! Tigre por la derecha, no podía Tigre por la izquierda, el centro cruzado que nadie agarraba, Galmarini la puso hacia atrás, al medio donde ahí apareció el pibe Cardoso, que ni lerdo ni perezoso dijo, esta bocha es mía, ¿dónde está el ángulo? Allá, y le pegó, fuerte arriba, donde nada pudo hacer Torrico, para que Tigre grite el primer gol del partido. Tigre se empieza a saltar, esta cosa le va a hacer goles, Tigre empieza a ganar el partido, Ciclón no es el de vuelvo, Ciclón es la victoria, Tigre lo derrota, se lo hizo, 1-0. Un golazo de la Masía, hecho y formado en las divisiones inferiores de Tigre, el que más rapa, el que más traba, el que más lucha, el que más corre, esta vez con un golazo, con una definición certera, contundente, Cardoso lo pone a Tigre en ventaja. Espectacular, espectacular, ¿eh? Galmarini que la pone para Rincón que la prepotea dentro, no, la ganó, tocó para Luna, el chino que la toca hacia atrás para Menossi, esto otra vez para el chino, Luna que le pone más atrás buscando la subida entonces de Oliver, se viene Benítez, pero mal el pase de Benítez, se viene para el gol y para el empate Belucci, se viene Belucci por el medio para Musi, se está Musi, gol de San Lorenzo, Blandi, perdón, gol de San Lorenzo Blandi. A los 13 minutos, empata San Lorenzo, un error de Benítez, terrible. Y San Lorenzo empata 1-1. Terrible horror de Oliver Benítez, de esos que te sacan del equipo. Volverá Godoy, seguramente para el próximo partido ya habrá cumplido su suspensión, pero Tigre era un aluvión y merecía ser el tercero, no el segundo. Un horror defensivo, una pelota regalada, ya es la segunda de Oliver Benítez en el partido para que después Blandi defina por arriba con categoría. Hubo reto de Galmarini, Adrián y Diego Sosa que aplaude y dice vamos muchachos. Sí, porque ahora no es momento para retar a nadie. Ahora no es tiempo para retar a nadie muchachos. La pelota arriba, quería Luna pero no pudo, ahí quería arriba de cabeza. No pudo el cachete Morales, la pelota de Cardoso, tocando en dirección hacia el medio, buscando a Menossi. Y otra vez para Cardoso, Cardoso que engancha, toca hacia el medio. Ahí que quería, no podía Menossi después. La pelota la vuelve a tener otra vez Cardoso tocando atrás para Lima. Se viene con la pelota Lima que abre la cancha, pelota para Rincón. Este que la pone hacia el medio para la subida entonces de Alexis. Él quiere pegar a Alexis, prefirió tocar hacia el medio para cachete Morales. Enganchó, dejó dos en el camino, abrió la cancha para Sosa. Sosa que la puso hacia el medio, pero un rebote en un jugador de San Lorenzo que se quiere venir con la contra. Enganchó muy bien, bota, pelota hacia el medio. Pelota para Belucci. Belucci que la pone para Ortigosa. La tiene Ortigosa, el gordo que abrió la cancha. Guarda con esto, no quiero ni ver. La pide Bota, la pide por el otro lado Belucci. Quedó para Blandi, para el segundo. Tapó Ibáñez. Igual no pierde el peligro. Levantó, golazo. ¡Qué golazo de este pibe! ¡Qué golazo de San Lorenzo! En un minuto dio vuelta al partido el Ciclón. Sí. Terrible. A los 15 minutos San Lorenzo le da vuelta. Lo gana 2-1. Había tapado muy bien Benítez y después la comba. La comba por arriba de la salida del arquero para que de manera inesperada y sin poner nada en la cancha San Lorenzo haga dos goles. Natalia, Pizza Gourmet, también podrá hacer tu delivery en tu barrio, en Troncos del Talar, llamando al 4749-2172 o en Rincón, llamando al 4731-3461. Bueno, quedamos acá
quedamos perplejos, quedamos, la verdad, todos quedamos terrible lo que pasó. Uno prácticamente no lo puede creer. La pelota larga buscando la zona, cierra, bota de cabeza. Increíble lo que pasó en este partido. Merlini fue el autor del gol, del golazo ese que la verdad, una pinturita, hizo una magia. Qué silencio, ¿no? Preocupa ese silencio. Yo estoy convencido que sí, que por lo menos va a haber otro gol. Ojalá que haya dos goles más. Tigre. Largo disparo, sí, seguro, claro. Pero la pelota va en dirección para Tigre, pero de Marín buscando la subida. Ahí está Alexis, está. ¡Qué linda pelota le pusieron en profundidad! Enfrentó al arquero, se la puso por debajo a Torrico. Y cuando uno pensaba que esto se veía más fea, que la cosa ya se la veía complicada, sacaron un conejo de la galera. Y Alexis Castro del gol, puso a Tigre en parra. Tigre empata San Lorenzo, 2-2. Iba a haber otro gol, Tigre no merecía perder este partido, jugó mucho mejor que San Lorenzo, tuvo dos minutos de desconcierto y el ciclón lo embocó dos veces, pero Tigre es un equipo generoso. Ahora lo que tiene que tener Tigre es orden defensivo, lo empató, lo merecía, Alexis Castro la definió muy bien, merecido empate de Tigre. Espectacular, espectacular. Pelota que va por un costado, la pelota la vuelve a tener San Lorenzo, pelota que se va al lateral, esa que mano que la hace otra vez para Bruchi. Bruchi que cambia de frente, armadito por aquel sector, se viene el equipo del ciclón, guarda con esto, Merlini que va, Merlini que engancha, Merlini que entra hasta Villa, toca atrás para Musi, Musi que la pone hacia el medio para Bruchi, se viene Bellucci, Bellucci que abre la cancha para Ávila, viene el centro de Ávila, guarda, está solo, mira, está solo estaba ese muchacho Merlini. ¡Solo estaba Merlini, muchachos! ¡En 36 minutos! El partido estaba abierto. Pero no puso Saba a Zanini y sacó un delantero. No recompuso la defensa. Una cosa era cuando ibas perdiendo y otra cosa es cuando empataste el partido. Pero acá no es la culpa del técnico, ¿eh? Si van tres jugadores a un solo jugador, olvídate. Y la cara de Bañez lo dice todo, Adrián, ¿eh? Por más que ponga otro en la marca, si van tres jugadores a un solo jugador, fueron todos al que supuestamente pensaron que podía cabecear. Y dejaron dos jugadores libres. Que era Vergesio. Dos jugadores libres. Estaba Vergesio abierto y uno que venía por el medio. Y Merlinito le embocó. La pelota va para Cachete Morales, se viene Cachete. Cachete que va, que toca en corto. ¡Ah, penal! ¿Eso no fue penal? La pelota quedó bollando, va para el taquito, que pelota arriba, quedó bollando, y esa que fue penal. ¡Ahora sí, penal! No cobró la anterior, que para mí fue, y cobró esta, que quiere que le diga una cosa, para mí esta no fue. La anterior sí fue, pero esta para mí no. Bueno, pero fue la ley de ventaja. Penal para Tigre cuando estamos en 42 minutos. Adrián, y agarró Sosa la pelota y se la dio al Chino Luna. El Chino irá para el noveno. Y para el 97. Y para el número 97 o 98. 98. Puede ser el 98. A ver. 42 minutos estamos. Tranquilo, acomoda la pelota el Chino. San Lorenzo confía en su cóndor también. Sí, atajador de penales. Buen arquero, buen arquero Torrico también. ¿Sabe una cosa? No quiero ni ver. ¿Lo quiere relatar usted? ¿Lo quiere relatar usted, Leandro? Y los dos fueron compañeros, los dos arqueros, con De Cruz. ¡Ay, ay, ay! Luna frente a la pelota, que estamos en el minuto 43. Le va a pegar el Chino. Bajo los tres palos está Torrico. Si tiene que ser gol, tiene que ser abajo y a un ángulo. Le va a pegar a la pelota. Ahí va el Chino. 4, 3, 2, 1, le pegó. ¡Gol! ¡Gol!
goles y empata el partido Tigre con el penal del Chino. En 43 minutos, Tigre le empata a San Lorenzo con el gol 98 del Chino. 3-3. Un segundo tiempo plagado de errores, con muchas virtudes de ambos, con generosidad salir a buscarlos, como en un cuento, y claro, era un cuento chino, por eso Tigre no podía perderlo. Bien, la pelota la tiene San Lorenzo, la tira en dirección para la subida, cierra bien Sosa, la pelota deriva para Luna, se viene Luna, será. Ay, será, la pelota la tiene Luna, la está pidiendo Miere que la pone para Morales, miralo solo por el otro lado, ahí está, la pelota para el Pato Galmarini, será el cuarto, me pregunto, viene Miere, se está, ¡gol! ¡No es el Ramón Riojano, pero es nuestro Ramón Miere! ¡El centro de Galmarín al área! ¡El cabezazo furibundo de Ramón Miere al segundo palo, donde Torrico solamente veía cómo entraba! ¡El grito de la gente en el minuto final de partido! ¡Tigre no da vuelta! ¡Perdía 2-1! ¡Perdía 3-2! ¡Y ahora lo gana 4-3! ¡Gana Tigre en victoria! ¡Buen debut del Colorado Saba! ¡En victoria gana Tigre al equipo de Buedo! 4-3. Un partido soñado, un partido espectacular, y aparte un gol del Monchi Mieres para que Tigre se termine llevando los 3 puntos. Espectacular. Para mí la figura, ¿qué quiere que le diga Cardoso? La figura para mí era Cardoso. Ya, por más que hizo muy buen partido Merlini entró y Cardoso jugó todo el partido. La pelota va en dirección para, si bien hizo un gran partido el jugador de San Lorenzo. Mal despeje de Galmarini. ¿Cuándo se termina, por Dios, esto? Por favor. 7 goles en el partido. Tigre lo perdía en 2 veces. Y lo gana en 2 veces. La pelota va en dirección para Cachete Morales, pero Tigre quiere el quinto. Tigre se quiere venir con el quinto, la pide Cachete Morales. También la pide el Monchi Mieres por el otro lado. La pelota la tiene el Chino Luna. El Chino que trata de hacer tiempo. Bien, Chino, trata de hacer tiempo. Le tocaron la pelota. El lateral que corresponde a la gente de Victoria. Primer partido de Tigre del 2007. En el 2017, perdón. Primer gol de Tigre del 2017. Primeros 3 puntos de Tigre del 2017. Ya no sé ni qué decir. Empieza a alentar, empieza a gritar como la gente, que empieza a revolear los buzos, los paraguas. Sí. Cuando se viene con la patilla, ganó Tigre con goles de Cardoso, Castro, Luna de penal y Mieres a San Lorenzo 4-3. Y terminó el partido, lo viste por efemerales, la 104.7, con los relatos de Adrián Roldán y los comentarios de Hugo Alberto Caporal. ¡Impresionante! Quiero repercusiones en el sector bajo, pero seguramente que el Colorado algo va a decir y los jugadores van a hablar seguro el día de hoy. La gente que empieza a gritar y empieza a alentar. ¡Vibrante partido que pudimos vivir aquí! Parecía que todo estaba terminado, parecía que todo ya no se le daba al Colorado, ni siquiera para un empate, pero salió de la galera, salió primero ese penal que no sabemos si fue o no fue, pero qué importa, si total, después Luna lo hizo en gol, y después esa profunda jugada por el sector derecho, donde Galmarini tiró el centro y ahí tenía que haber un goleador, y claro, estaba Ramoncito Mieres. Tigre lo ganó, Tigre lo dio vuelta, y ahora esperar por lo mejor Colorado. El aplauso de la gente, ahí los brazos levantados de los jugadores. Se va retirando el equipo de Victoria, pero no nos olvidemos que seguramente va a ser una semana durísima de trabajo y sobre todo en la defensa.
De eso no nos olvidemos. Ahí se retira entonces el equipo de Victoria, victorioso, con el grito de su gente. San Lorenzo que dejó pasar el tren, que cuando San Lorenzo estuvo para liquidarlo no lo liquidó, y Tigre se lo empató en dos veces y después se lo ganó.